Bienvenidos a el segundo día de Apuesta por la Propuesta. La 1:30 de la tarde en punto. Este reality show que inició el día de ayer y de verdad me llena de gusto leer los comentarios en redes sociales porque sé que muchos de ustedes ya empezaron a conocer a las parejas y es increíble cómo al escuchar su historia se empiezan a enamorar de esa pareja. El día de ayer conocimos a dos y de esas dos parejas el día de hoy nos visitan más. No puedo arrancar esta emisión sin antes agradecer a toda la gente que se comunica a través del código QR. Recuerden que ustedes pueden platicar a través de WhatsApp qué pareja les gusta o si tienen información de alguna pareja, porque por ejemplo ayer nos llegó información de una pareja que decían que estaba mintiendo. Ya la producción investigó, prácticamente nos metimos a su intimidad y lo que nos decían en redes es falso, porque nos decían que ella tenía otro novio y no. Ya investigamos en Facebook, ya investigamos con los contactos en común y efectivamente sí son pareja, no tienen otro novio. Y quien me ayuda a investigar a las parejas, porque ella es muy tóxica, ella es celosa, ella siempre está al pendiente de su esposo, no lo deja respirar, lo trae trabajando toda la semana el pobre hombre. Claro. Bueno, prácticamente ella es una arrastrada que nada más se dedica a dirigir a su esposo. Aquí está la señora que no trabaja, no cocina, Liz Elizondo. La motora, a ver si te voy por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si vuela de que pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Otra chica, pero no sabe igual. Oye, qué guapa. Óyemelo. ¿Cómo estás? Era broma, primero, era broma. ¿Cómo que no trabajo? ¿Cómo que? Ale, dije, está hablando aquí de Fanny. De la otra, de la otra huevón. ¿Qué te pasa? Yo no ando checando celulares. No, también. Yo sé. Como quiera, la verdad sale al último. Era un pequeño chascarrillo. Saben que la mujer que tengo aquí es de las mujeres más trabajadoras de Nuevo León. Locutora, conductora, animadora, repostera, mamá. No, nunca he hecho reportajes, fíjate. No, repostera. Ah, repostera de los pasteles. Oye, ¿hace radio, tele? Chistosa. ¿Internet? Sí, también. Oye, espérame tantito, tenemos aquí a la mujer más trabajadora de Nuevo León. Canal de YouTube, programa de radio, programa de televisión. Ajá. Show infantil. Claro, ¿qué más? ¿La barbacha que vendes en los domingos? Los domingos voy y entrego barbacoa puerta por puerta. A Ninjarín también, ¿no? A las 4 de la mañana me voy al molino para hacer la tortilla. ¡Mentirosa! Tampoco te podemos creer tanta mentira. Me falta hacer fit, pero me falta tiempo. No, no se puede todo en la vida. No, la verdad no. Liz, el día de ayer mucha gente decía que una pareja que estuvo aquí nos estaba mintiendo. Ajá. Pero ya confirmamos que no es así. No. Todas las parejas ya están investigadas. Yo sí soy muy stalker, cuando voy toco fondo y de verdad estoqueo todo. Hoy tenemos tres parejas muy peculiares. La primera, porque es una pareja que estuvo en el reality del año pasado. ¿A poco? Ajá, y que dijo, ah, no, yo vengo, pues ese anillo me lo arrancaron. ¿Y no se han comprometido en todo un año? No. ¡Mira! Sí, y luego hay otra pareja, porque este reality es inclusivo. Ajá, aquí lo que importa es el amor, de verdad. Así es, y esta pareja está compuesta por dos mujeres y una tercera pareja que está cucha. ¿Cómo cucha? Porque vino él, pero la mujer no. Ah, porque a lo mejor tiene muchas obligaciones como yo. Ahorita las vamos a conocer, pero antes le damos la bienvenida a los que se encargan de calificar y observar. Aquí está el jurado de Apuesta por la Propuesta. Así cerradita, así parezco enfermera. ¿Estás enfermito? ¿Quieres que te cure? Estoy bien sentido con Julie. Pásale, pásale, pásale. ¿Estás qué? ¿Qué te duele, Miguel? No, estoy sentido. Ay, ¿por qué? Porque como anda enamorada, ya no quiere juntarse con nosotros ni salir.
No, Miguel. Dijimos, oye, vamos a juntarnos el viernes. Ay, no, porque tengo que ver a mi hombre. Miguel, cállate, no es cierto. Yo sí voy a estar ahí el viernes con él. Ay, no sé qué me pasa, la verdad. Dicen que el enamoramiento dura 8 meses. Científicamente está comprobado. Es más, las parejas que están aquí van a estar de mi lado. Dice que tiene un brazo de persiana, ¿por qué? O sea, nada más así, ¿o qué? ¿Qué? No, yo estoy enamorada ya. Por años. ¿Completamente enamorada? Sí, completamente. ¿Estás con el indicado? Sí, con el indicado. Ahorita le preguntamos a Carlita la Santera a ver qué ve. Pero antes les presento al niño mejor portado de la televisión. Prácticamente es el niño explotado, porque Bim Bom Ba lo hace jalar mucho. Hola, Ninjarín. Te invitamos a la fiesta. ¡Párate, Ninjarín! ¡No te aflojo! ¡Qué tan chiquito! ¡Muéveme la popa para la señora! ¡Ay, tan lindo, papacito! Sí, está prendido, está prendido. Está prendido. Ajá, es que... Sí, estamos en vivo. Dicen que no se escucha. ¿Para qué estamos? ¿Es ahí? ¿Se escucha? No, a ver, habla en el micrófono de Yuni. ¡Ay, no, qué pelada! Te queda más cerquita ahora. ¡Ay, la pelada! Sí se escucha, sí se escucha. Pues nuevamente estamos aquí en Apuesta por la Propuesta y pues ver las siguientes parejas, ¿no? Son nuevas. Claro. Estaba escuchando que una ya había participado en... El año pasado. El año pasado, eso es bueno. No cortarles la... ¿cómo se dice? Intención. La intención. El sueño. El sueño que tienen. Claro. Y pues aquí estamos, ¿no? Para lo que se ofrezca. Uy. Gracias, muchas gracias. Oye, el sueño que tiene, pero Ninjarín en la mañana. Sí, se levanta muy modorro. Sí, la verdad no quiere ir al kinder. Dice, yo quiero seguir dormido. ¿Se duerme con máscara? Mira. Se duerme con máscara y sin máscara. Come con máscara, se baña sin máscara. ¿Qué más? Caray. ¿Y todo? ¿Quién más está en la línea de jueces? Pues aquí está Carlita La Santera. Gracias. Pues como lo dijo él, estamos de nuevo. A ver cómo les va a cada una. No sé, me sorprende que creo que no está a la otra pareja que vino ayer. Ajá, se sintieron atacados. Ok. Es que el día de ayer empezaron a llegar mensajes. Cortaron, ¿verdad? Empezaron a llegar mensajes que nos estaban mintiendo porque ella tenía un novio aparte. Entonces ya investigamos en Facebook. Y sí son novios los que vinieron ayer, pero creo que el tema que empezó a decir el público afectó a la pareja. Como que él desconfió de su novia. ¿Ves lo que dije? Que no iban a durar. Oye, fue muy rápido. ¿Y Yuli está enamorada de verdad o es pasajerón? Sí está. Lo dejamos así, ahorita se lo voy a decir. ¡Ándale! ¡Mande! Sí. Aparte, Miguel, ¿viste? Mira, Carlita anda de azul. Y yo a su lado. De a su lado, o sea, porque estoy al lado de ella. A su lado, sí. Sí entendemos. Y ahora presentemos, el día de ayer causaron increíble lástima. ¿Quién? Digo, perdón, causaron sensación. Y ahora nos preparan una nueva coreografía para deleitarnos la pupila todas las semanas. Aquí y aquí, porque luego se me apergatan, ¿verdad? Aquí están los cupidos del 7. ¡Ay, la cara! ¡Una disculpa para todos los que están comiendo en casa! ¡Pásenle la cabeza de cabrito! ¡Ay! ¡Mírenle la pianita! ¡Se me tocó! ¡Hermana! ¿A qué le empieza la coreografía? Ay, va. Yo también quiero, Lili. ¡Vente, Yuli! Señora, ¿usted ya está casada? Ya no. ¿Tú qué haces ahí? Dijeron que a todas. Tú no vas en todas. Ninjarín, tú eres todes. Por favor, vamos véngase, acá. Los todavía no. Cumplimos. Sí. Una disculpa y tuve un momento de desesperación. Oye, sí, Miguel, dígame. ¿Te querés decir algo?
Ah, bueno, qué bueno que me quieres decir. ¿Oye? Terminando el programa me dice. Mañana. No, de una vez. Es que, ¿tú sabes cuál es el planeta que está casado? No, no sé cuál es el planeta que está casado. Saturno, porque tiene un anillo. Todos estaríamos casados porque todos tenemos anillo. Porque sí, mira. Yo vamos con la pareja número uno del día de hoy. Ella es Yaira y Ana Lilia y nos vienen a platicar su historia. Un aplauso para Yaira y Ana Lilia. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Nerviosas? Sí, la verdad. Nos gustaría que nos platicaran. Nos gustaría que nos platicaran su historia, Liz. Antes de empezar con la dinámica. Así ¿quién que van a platicar tener platicar la historia? Y ya. Porque ella manda. ¿Ella manda? ¡A la frente! Siempre hay un alfa en sí, la sí, siempre relación. Digo la última palabra. ¿Sí? Sí, mi ok. Amor. Tendrán 1:30 para contar la historia al público. ¿Mande? Sí, sí, escucha. A ver. Sí, do. Sí, ahí está. A ver, déjame probarlo de nuevo. ¡Ay, qué rico! Pruébalo, por favor, Liz, pruébalo. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Probando. El que sale al último, apaga la luz. Sí, sí, todo. Muy bien. Estamos listos. 1:30. Ah, que no se escucha, me dicen que si lo puedes probar el cupido, por favor. No se escucha. No se escucha bien. 1:30, pareja Yaira y Ana Lilia. Adelante. Así es. Nosotros es nuestra segunda historia. La primera vez duramos 9 años. Yo me retiré. Y creo que esta vez regresé para quedarme. ¿Por qué se retiró Ana Lilia? Pues, por tonta. ¿Hubo otra persona? Hubo otra persona. Ok. Pero en ese tiempo me di cuenta que no había alguien más como ella. Comprensible, amorosa, buena ama de casa, buena administradora. Dio unos frijolitos, te hace un manjar. Ah. O sea, para mí es la persona indicada. ¿Y te esperó? Y me esperó. Yaira. Y mi hijo la ama y ella ama a mi hijo. Okay. Ay, quiero llorar. Yaira, ¿por qué perdonaste y por qué aceptaste que regresara Ana Lilia? Ella sabe que ella me complementa. Ella me complementa, somos... Bueno, en realidad nunca he dicho que me complementa, sino que nos pertenecemos. O sea, somos pareja, nos encontramos por... Porque así tenía que ser. ¿Sí? ¿Dónde se encontraron, Ana Lilia? Éramos vecinas, compramos casa el mismo año, como diferencia de un mes. Órale. Y era tal cual, lado a lado la casa. Ajá, de un lado a otro. Ok, ¿y esta segunda reencuentro cuánto tiempo llevan juntos? Bueno, más bien nunca perdimos relación, siempre ella estuvo, aún que yo le había roto el corazón, ella siempre estaba ahí para sanar el mío en ese tiempo. Entonces, cuando pasa todo eso, yo me doy cuenta, digo, ¿qué estoy haciendo? Si ella siempre está ahí, pues yo soy la que estoy mal. Yo soy la que me fue. No es que yo quiera sonar chismoso, pero Yaira, ¿usted tuvo pareja en el lapso de la separación? Sí, ambos tuvimos. Ambos tuvimos una relación. Ok, o sea, prácticamente están ahí. Sí, porque si van a investigar, van a encontrar. Claro. Le vamos a rascar. Pero ahorita no, ahorita ya... ella por una situación difícil se metieron a robar al departamento donde yo vivía. Mi hijo trabajaba de noche y ella por casualidad llegó a mi casa, estaba mi hijo y le pidió que regresara a pues acompañarme en las noches que él se iba a trabajar, pero pues no regresó para quedarse. Un aplauso fuerte. ¡Ay, qué bonito! Un poquito más adelante. Nos pasamos del 1:30, pero está muy buena la historia, ¿verdad? Sí, la verdad, no es que nos guste el chisme, no, nos encanta. Vamos con el jurado, Liz. Vamos, Yuli Castillo. Ay, en esta pareja hay mucho amor. Aparte, qué bonito cuando te ven con los ojos que Yaira ve a Ana. O sea, la ve así con una ternura, con un amor. Qué bonito. Felicidades. ¿Y qué tengo que hacer? ¿La calificación? Así es. Anillo, oso. O rosón. Ah, no. ¿Qué es? El que la calificación rosón, más baja es rosón. Una disculpa. El de en medio es el peluche. No, ellas no merecen rosón. Sí. Ellas merecen anillo. ¡Anillo! Vamos con la calificación del niño cabeza de limón. A mí también me gustó. Se veía en su mirada así, ¿cómo veía Yaira? Ya lo dijo. Tú siempre repites lo que yo digo. Sí. Y yo creo que le voy a dar...
no sé, o sea. Recuerda que lo de abajo es rosón, lo de en medio es el peluche. Peluche. Y arriba el anillo. Arriba el anillo. Arriba. Incómodo, ¿no? Sí, es en medio el peluche. Ay, no. Anillo. Anillo. Y vamos con Carlita la santera. Ay, agua. La más difícil. Voy a me gusta su historia, pero voy a meterme un poquito entrada en su vida personal de las dos. Os escuché obviamente que tú tenías un hijo, ¿no? Tengo un hijo de 23 ajá. años. ¿Y ella también tiene hijos? No. No tiene hijos. Ella se dedicó a mí esos 9 años, los primeros 9 años, completamente okay. a mí y a mi hijo. ¿Solamente tú tuviste pareja hombre o tú también tuviste No, yo fui pareja? Casada. Sí. ¿Y tú? Años atrás. Años atrás. Años atrás, ¿verdad? Ok. Me da gusto ver ese tipo de personas que muchas veces son juzgados por ser sí. gays, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es que se les juzgue, porque a veces la sociedad no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, ¿sí? Para mí es un orgullo muy grande que sean ustedes unas personas que levanten con mucho orgullo ese tipo de personas, porque para mí, mis mejores amigos son del medio que es, pues, el gay, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Pero yo no voy a, no por eso van a tener, y se los digo, un paso adelante. Ajá. No. Si ustedes quieren ganar esta propuesta, bájenle un poquito a los, no a los nervios, a los gritos, porque las dos gritan, las dos se pelean, las dos, ayer hubo discusión okay. porque no vinieron. O sea, fuera de sí. cámara hay gritos. Yo. Sí, ok. Sinceramente yo. Digo, ella tiene, ella tiene un cómplice y en este caso su mayor cómplice y su mayor apoyo es mi hijo, ¿verdad? O sea, sí, mi hijo sí me pone son de carácter tierra, fuerte. Si ella volvió una vez, mamá, si ella se fue una vez y volvió y te esperó, no sé qué más. O sea, ella siente esa señora, ¿no? Exacto. Entonces, pues. Y nos ama y eso hemos empezado y yo he empezado con todos de la misma manera para que ustedes puedan subir ese escalón. Ajá. Pues para mí es rosón. ¿Qué les das? Rosón. Rosón. Muy bien. Un rosón. Perfecto. Tomen asiento, porque viene una pareja más, Liz. Muchas gracias. Vamos con una pareja más. Ella es Cristina y Jesús. ¡Adelante! ¡Bravo! Bienvenidos, bienvenidos. Un año más. Qué padre que nos acompañan un año más. ¿Cómo han estado? Muy bien. El micrófono en la boquita es, no en la del estómago, sí en la boca. Oigan, ellos ya estuvieron en apuesta por la propuesta 2022. Y se quedaron a un pelito de ganar, ¿no? Entonces, el hecho de que estén aquí es el compromiso, ¿no? ¿Quiere decir algo, Jesús? La revancha. La revancha. ¿Estás más flaca, Cristina? ¿Qué hiciste? Claro, se puso el balón. ¿Se puso el balón? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Alcachofa o...? No, dile igual, no, dile lo mismo, te ves más flaco. Ah, ya sé, pues es que hice ponerme al tú por tú contigo. Excelente. Tienes que volverme a cargar. Lo bueno que el balón salió. Vamos a escuchar su historia, Liz. Vamos a escuchar la historia, ¿quién la va a contar el día de hoy? ¿Entre los dos? ¿Entre los dos? ¿Un turno? Un minuto 30, ahora. Quisimos volver aquí porque yo le tengo una promesa a ella de que me quiero casar con ella y no nos pudimos casar porque decidimos iniciar un negocio para estar mejor estable económicamente. Y pues ahorita estamos dándole duro al negocio. Al que acabamos de aprender. Okay, también, ¿verdad? Y pues ya, claro que queremos pues casarnos. Nuestro propósito era, si Dios quiere y nos permite este año, poder cumplir. ¿Y qué más que nos dieron la oportunidad por venir aquí otra vez? ¿Cómo sueñan su propuesta de matrimonio? Pues no, yo no la sueño, pues yo espero que él me dé esa... Ah. ¡No hagas pausa! ¡No hagas pausa! La sorpresa cuando me pidan esas cosas. Ok, ¿y cómo te lo imaginas, Jesús? ¿O lo quieres guardar? No, me lo quiero guardar porque sea una gran sorpresa ella que esté con esa y de sorpresa que va a tener. ¿Tienen hijos? Una niña. Platíquenle al jurado, por favor. Tenemos una niña de 6 años. ¿Cuántos años tienes tú?
Oye, pero está mintiendo porque el año pasado dijo que tenía 5. Ya pasó un año. Tiene razón. Sí. 25 años. Yo tengo 38 años. ¡Uy! ¿Cuántos, Jesús? 25. ¿Y? 38. ¿Cuántos serán? ¿Unos 12? 13. ¿Tres? A ver, déjame utilizar la calculadora porque... 13 años. Y 9 años ya junto con ella. O sea que tenías tú... 17. ¡Márquenle a la policía, por favor! ¡17 años! ¿Cuánto colágeno absorbiste, manita? Pues por eso se ve como de 18. Vamos con el jurado. Adelante, Yuli Castillo, que tú también andas más o menos, ¿no? Sí, no, ya ando, ya soy tronco. Cristina y Jesús. Qué bonito tenerlos aquí otro año más y que su amor haya durado también, porque ya tienen muchos años juntos. Son, de hecho, eran mis parejas de las favoritas. Todavía no estaba ni Yari. Yo todavía no estaba, no me encontraba aquí. Ya fuera de la cama. Ella fue la de la cama. Pero sí me gustaría que no interfiera lo que hicieron el año pasado, Yuli, con este nuevo. No, porque aparte en un año cambian también las cosas. ¿Se pusieron el cuerno en un año? No. ¿Perdón? ¿Se pusieron el cuerno en un año? No, es normal. No, pues puede que se hayan perdonado. Bueno, yo les doy un anillo. ¿Un anillo? Anillo. Vamos con el cabecita de limón. A mí, también me gustó mucho. En el amor no hay edad. En el amor no hay edad, ¿verdad? Porque mira, yo tengo 8 años. Ajá. Y en mi escuela me gusta una de 15. ¿Cómo se llama la criatura? Eso ya es muy precoz. ¿Vale? ¿Cómo se llama la criatura? Guadalupe. Lupita. Sí, Lupita. Me gusta una de 15. La maestra también, ¿pero ¿no? qué hace una niña de 15 años en tu escuela? Es que ella es la hija de la maestra. Ajá. Y va y la acompaña. Y ella me gusta. Bueno, volviendo al tema, también me gusta mucho su pareja. Y okay, pues lo... que le pásela de todo. No. La pareja. Sí, okay. Sí. Y habíamos quedado en lo de la cama, que se le va a rebajar. No te quedas en la cama. Bueno, sí. Le doy un anillo. Anillo. Y cerremos con Carlita la Santera. Bueno. No me los espantes. Recuerden, Carlita, que a veces la conciencia de uno nos traiciona, ¿sí? Y tú dijiste una frase, bueno, pues sí, estoy aquí para ver si, sí. Entonces tú te estás quedando como diciendo, te estás conformando a que nunca te vas a casar, o te estás conformando a que, bueno, ya lo tengo un hijo y ya no va a prosperar. ¿A eso te estás conformando? No, mi ilusión, yo sí tengo mi gran ilusión casarme. Agárrate a fregazos con Carlita. Ajá. Pero, vuelvo a repetirte, a veces el decir algo, nuestro inconsciente nos traiciona. Y yo sí estoy a favor de las parejas porque sean chicos o sean más grandes, ¿no? A veces se ve mal, dicen, que las mujeres seamos mayores que los hombres. Y la verdad, a mí eso a mí no me interesa porque yo le llevo 8 años a mi marido. No, ya nos dimos cuenta. Y obviamente que eso es exacto. A veces nos enseñan más ellos o nosotros los podemos enseñar, ¿no? Pero sí te voy a decir algo. No seas tóxica. ¡Qué fuerte! ¿Es tóxica, Jesús? ¡Ay, no! No, el tóxico soy yo. Ah, el tóxico eres tú. Bueno, eso crees, a lo mejor. No mientan, porque después en otros programas van a decir, si era tóxica, te voy a decir, te lo dije desde un principio que ya era tóxica. Perfecto. ¿Calificación? Pues rozón. Ay, Carlita, siempre puro rozón. Por favor, tomen asiento. Oigan, le quiero agradecer a toda la gente que se ha inscrito a Te Caemos en Tu Office. Voy por mi fis que está aquí abajo. ¿En déjeme la hielera? Muchas. Ay, este sabor está delicioso. Les recuerdo que subimos a nuestro Facebook la foto donde salgo así y ustedes pueden mandar una foto con productos de la familia Coca-Cola. Es importante que estén en su oficina o en su área de trabajo porque Te Caemos a la Office. Disfrútala. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Si están en la oficina, todos los que estén en la oficina se toman la foto con algún producto de la familia Coca-Cola. La suben a nuestro Facebook porque muy pronto vamos a seleccionar a los ganadores y todo el elenco del show del 7 iremos por snack y por Fizz para llevárselos hasta su oficina. Ya saben, burbujeante, Fizz, frútala. Cuando combinas lo que te gusta
disfrutas. Dame poquito. Cuando combinas lo que te gusta, disfrútala. Vamos a una pausa, Liz, y regresando, la última pareja. La última pareja, ya la quiero conocer porque dices que es la que está como cucha. Que... cucha, ¿verdad? Regresamos, esto es... ¡Apuesta por la propuesta! Véndame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Y si lloras... Antes de continuar con la siguiente pareja, le quiero mandar un beso y un abrazo a mi madre que hoy cumple años. Ma, que cumpla muchos años más, sabes lo mucho que te amo, que te quiero. Y al rato nos vamos a festejar. Ay, qué padre, GPI. La señora Marti. Un saludo para la señora Marti, GPI a su cumpleaños. Estamos listos, Liz. Estamos listos y muy contentos de presentar a nuestro siguiente participante. Siguiente. Pero, ¿siguiente por qué? ¿Solo? ¿Por qué viene solo? O sea, en singular. Sí, solamente es un participante. Luis Ríos. Luis Ríos. Y Perla Ramírez. Adelante. Bravo. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué al beso? ¿Él es Luis el que te pone los dedos en la nariz? Luis, ¿vienes solo? Vengo solo. ¿Qué pasó? Pues es que mi esposa no la dejaron en el trabajo porque trabaja, y pues... aquí, sí, claro. Y aquí estoy. Un minuto 30 para que le platiques al jurado tu historia. Corre tiempo ahora. Bueno, nosotros tenemos ya 15 años de... Se ve más grande. Se ve más grande. Bueno, de ser pareja, cuatro hijos, pero no hemos tenido la oportunidad. ¿Cuántos? De... cuatro. Ay, no tenía nada que hacer, ¿verdad? Es que los comerciales estaban muy largos. Entonces, pues la verdad no tenemos los recursos, y no hemos tenido la oportunidad de comprometernos como debe ser. Entonces, pues estamos aquí. Yo estoy solo, pero igual ella también, porque está ahorita sacando mi chivo y pues yo... No, perdón, no es cierto. Estoy trabajando para que podamos hacer algo mejor. ¿Cómo que sacar el chivo? No, amigo. Okay. Pero aquí estamos dando la cara para... pues queremos concursar y pues con todos los participantes. Bueno. Perfecto. Vamos a ver qué dice Yuli Castillo. Bueno, pues digo, obviamente me hubiera gustado que estuviera aquí. Es que dijiste bueno, tu esposa, o sea, le dices tu esposa, no es tu esposa. Es tu novia. Es mi pareja, sí. ¿Tu pareja? Sí, sí. Ok, sí. Es que me confundí. No quiero yo influir, pero creo yo que todas las parejas han hecho el esfuerzo pedir permiso en sus trabajos. Por ejemplo, ellos, pues no, ¿verdad? Ellos no trabajan. Pero los demás pidieron permiso en su trabajo. No. Pues sí, eso sí, pero bueno, ¿por qué no darles como quiera la oportunidad? Porque él como quiera está aquí, se ve el interés de que sí quiere comprometerse con su mujer. Así que bueno, porque no está aquí ella, yo te doy un oso. No. Peluche. Peluche. Un peluche. Aquí luego gritamos oso. Oso. Ahí te doy un peluchón. Un peluche. Ninjarín, ¿tu calificación? A mí también, yo estoy de acuerdo con... Yuli, porque pues la pareja es de dos, ¿no? Sí, claro. Pareja, sí, o sea, los dos. Pareja. Mamá vino solo, como tú dices, hicieron el esfuerzo, pidieron permiso y todo. Todos menos ellos. Sí, menos ellos. Y pues, o sea, me hubiera gustado pues que estuviera la pareja de él, ¿verdad? Y yo creo que también le voy a poner un peluche. Peluche. ¿En qué trabaja tu esposa, sin decir marcas? Es intendente. Ok. Digo, a menos que trabajara en travesuras, sí pudieran decir la palabra travesuras, pero si fue pues de otra manera. ¿Intendente en travesuras? Tendría que decir travesura, revolución. Indicar que sucursal, ¿no? Ay, no. Muy bien, bien. Carlita, la porque, nomás porque tienes 10, te crees mucho. ¿Calificación? Bueno, ¿tú trabajas? Sí. ¿En qué laboras tú? Uber. Taxi aplicación. Taxi de plataforma, perdón. Si fuera travesuras móvil, sí. Y tengo un grupo musical también. Ah, okay. Sí, se ve en la forma que agarra el micro. Claro, sí, claro, ¿qué género? Y ella trabaja en otra cosa, ¿no? Sí. Ok, ¿ella en alguno de los programas vendrá, se hará presente? Sí, claro que sí, es la idea. Es la idea. Ok, bueno. De todos modos, yo te doy un rozón y te voy a decir por qué. Porque hubieras traído aunque sea un videíto de ella diciendo que no podía, como lo hizo ella ayer, ¿sí? Que no podía. Pero está muy bien la propuesta, si te das cuenta, Miguel, aquí hay un surtido rico, ¿sí? Sí. Una que obviamente lo que ellas sean, hombre, mujer, están proponiéndose
sí, a salir. Sí, están exponiendo, ajá, algo que regularmente en televisión, exacto, no se ve. Exacto. Otra pareja que podemos decir, ay, las diferencias de edades, que eso no importa, ninguna de las dos parejas importa, sino el amor importa aquí. Y los que no, sí, trabajan. Los que no trabajan, pero están enamorados. Pero están enamorados. El amor importa. Ajá. Van a vivir y el ahora amor. Aquí va a haber, fíjate, la diferencia. A lo que él dijo, le van a tirar, escucha bien, tienes que aguantar vara porque te van a tirar en las redes que eres un mantenido. Entonces, que le dé un consejo a Niñarín. No. Que no haga caso, ¿verdad, Niñarín? No, es tu amigo, pero no. Entonces, por esa razón, aguanta. Si ella no va a soportar, pues sí, dale paso a alguien más y habla con producción porque esto nos vamos a ir muy rápido y entonces, pues no se puede atrasar. Siempre y cuando venga tu pareja, ¿no? Perfecto. De todos modos, yo le doy menos un rozón. Menos un rozón. Toma asiento, Luis. Oigan, hoy tenemos camisetas mojadas en Apuesta por la Propuesta. En la dinámica del día de hoy, un representante de cada pareja tendrá que hacer camisetas mojadas. Pero antes, les quiero decir que si ustedes van a hacer una fiesta infantil en este año, chequen esto. Expo Fiesta Travesuras 2023 ya está aquí. Más barato que en la Expo. Promoción válida para todos los meses del 2023. Tú eliges lo que quieres pagar. Además, llévate regalos al separar. Precios irrepetibles, increíbles, bajísimos, locos, inauditos, espectaculares, extraordinarios. En resumen, más barato que en la Expo. Separa antes del 15 de febrero. En Travesuras sabemos de fiestas siempre. Últimos 9 días de Expo Fiesta Travesuras 2023. Vean los precios tan bajos que hay. Son 4 precios diferentes para cada sucursal. Usted va a llegar a cualquiera de las 10 sucursales y va a elegir el que más le convenga, el que mejor se le acomode a su bolsillo. Y además nuestros paquetes les incluyen todo: la piñata, el pastel, la merienda, botana, arreglos de mesa, invitaciones, personal de servicio. Lo único que le va a faltar es llevar a los invitados. Recuerden que si dicen que lo vieron en el show del 7, se llevan nachos gratis para todos los invitados el día de su fiesta. Porque no hay gente que llega a la oficina y vengo por mi nacho. No. Es en su fiesta, ¿verdad? En Travesuras sabemos de fiestas. ¡Siempre! Pidan sus nachas. Muy bien. ¡Nachos, perdón! No andes exponiendo que así llegué yo. Contrato nuevo con nachos. Aquí está la dinámica de playeras mojadas. Para eso. Ahora sí. Playeras mojadas. Para esta dinámica, los participantes deberán ponerse las playeras que están en el recipiente con agua, lo cual hace este reto más difícil. Quien se ponga más será el ganador o ganadora. Perfecto. Ay, los cupidos ya trajeron. Otra vez. Que entren otra vez. No se dio otra vez. No se dio. Es que, ¿por qué no nos explica? Porque mientras Liz explicaba, ellos iban a ver trayendo el contenido. Otra vez. Echa de Liz. Ahí va. Para esta dinámica, los participantes deberán ponerse las playeras que están en el recipiente con agua, lo cual hace este reto más difícil. Quien se ponga más será el ganador. Miguel, la ciática. Deja tú en la vaquia. Necesitamos dos representantes, un representante de cada equipo. Primero se va a enfrentar Luis. ¿Quién? Ay, contra... Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no dejó a su mujer? O sea, ¿por qué? Porque no. Ah, sí, sí. Luis contra Jesús. ¿De qué se trata esto? Van a tener un minuto para ponerse playeras, ¿ok? No las pueden exprimir. Ponerse playeras mojadas es muy complicado, ¿ok? Así que quítense su playera para que no se vayan a ir. ¡No! Sí. Para que no se vayan con la que traen mojada. Es que hay gente comiendo, Miguel. No importa, quítensela, por favor. Muy bien. Fuera playera los dos. ¡Fuera! ¡Qué es eso! También la interior. Muy bien, déjala de aquel lado, por favor. Un minuto, Liz, ¿estamos listos? Le dieron un manotazo. Mira, él es fan de Antonella Michelena. No, así se llama su hija. Y aquí vemos cómo en el tatuaje dice aquí, Antonella. Esta mano es de medio metro. Se la dio. Oye, mira, Antonella es tu fan, Antonella. Ahí está. No, Antonella es tu hija, ¿verdad? 11 de septiembre, no veo bien, del 16. ¡Ah, chicheto! Niñarín, ven a checarle. A ver. Mira, ¿qué dice? Antonella, 11 de septiembre. ¡Ah, chicheto! ¡No!
chichete. Por favor, fuera gorra para que puedas. No, se me antojó un bollo. Introducir bien la Por favor, este programa es serio. Muy bien. Un minuto en pantalla. Ahora. No, 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 ponértela. 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 No pensaba poner una playera. Ay, ay, nos están echando. Sin hacer tanto mugrero porque nos va a regañar Pati. Oye, qué difícil será de su talla las camisas. Eso es lo complicado. Lleva dos. Lleva dos. Póntela bien, Jesús. Sí la pueden exprimir. Sí la pueden exprimir. Exprímanla. Exprímanla, exprímanla. Exprímanla, exprímanla. Exprímanla para que se la puedan. ¡Exprímala! ¡Tiene que estar bien puesta! Jesús ¡tiene que estar bien puesta! ¡Jesús lleva tres camisetas! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Volteen para allá, por favor. Los cupidos me van a ayudar a quitárselas. No para contarlas, para contarlas. Bien rapidito, al mismo tiempo. Ahí va. Una. Quítense la. Más rápido, compañeros, que nos queda poco tiempo. Hasta poner un pinta de. Dos. Dos, 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 dos. Qué extraño el cupido, ¿verdad? Que le esté desvistiendo. Ahí está. Tres. Lleva dos, Luis. Dos, lleva tres. Lleva dos, Jesús. Y Jesús lleva cuatro. Por lo tanto, de este equipo, de esta contienda, Jesús es el ganador. Vamos a un mensaje porque ya viene Memo y. ¿Quién se va a animar de ustedes dos? Yaira o Ana ¿quién? Luis. Ana Lilia. Yaira contra Memo, al frente, por favor. Pero antes, un mensaje, adelante. De siguiente contienda, Memo. Fanny. Fanny versus Yaira. Antes de arrancar, una felicitación a nuestra querida Pau. ¡Pau, feliz cumpleaños! ¡Bravo! Sí, Pau. Te quisiera abrazar bien fuerte, pero siento que si te abrazo fuerte te vas a desmayar. Mejor te mando, mejor te mando un beso. ¡Feliz cumpleaños, Pau! ¡Te queremos! ¡Gracias por tu trabajo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásatela bonito! ¡Un minuto, corre tiempo! ¡Ahora! ¡Playera sacada! ¡La pueden exprimir! ¡La pueden exprimir! ¡Pueden exprimirla! ¡Ay, ya se dio un baño! ¡La pueden exprimir! Muy bien. Ahí va, ahí va. ¡Le está apoyando su pareja! ¡Síguela, síguela! ¡Rápido, vamos! ¡Ah! Oigan, es muy difícil ponerse camisas playeras mojadas, ¿eh? Les quedan 32 segundos, Liz. Y van muy parejas, Miguel. Por cierto que Yaira y Stephanie van muy parejas. ¿Ah? La que sigue. Pero no le quedó la camisa. ¿Qué pasó? Se le dio un ataque de risa. ¡Ay, Miguel! No, está mal puesta. Lleva una, dos, tres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ay! Estefanía no encontraba el agujero de las playeras. Pásen los cupidos para desvestirlas, por favor. Vamos a ver cuántas metió. Ahí va, es una. Quítenla, por favor. Esa no vale porque no está puesta. No. Acá sí es una. Ajá. Mira como la chilindrina. Oye, están bien mojadas las chicas. Por las playeras. Tres. Dos. Pero fíjate, ¿cuánto se puso? Cuatro. ¡Guau! ¿Se bañaron? No manches, ¿cuántas traes? Una, dos, tres. ¿Cuántas dan, Momia? Tres. Tres. Cuatro. Vamos por la cuarta. Vamos al cuarto. Y la última playera, que es la roja. Y. Y. No veo, no veo. No veo. Por lo tanto, usted quédese aquí, pase a sentarse Luis al frente. Luis y Stephanie al frente. Uno de ellos dos es el nominado. Díganme, por favor, el jurado, 10 segundos para que me digan quién queda nominado. El jurado va a tener esa decisión. Así es, 10. 9, bueno, 8, para mí queda 7, nominado el de la gorra. Él queda nominado. Por lo tanto, el día de mañana Luis pudiera salir, pero se sumará otro nominado de las tres parejas.
respiren profundo. Cristina, Jesús y Ana Lilia y Yaira. Perfecto. Gracias. Esto fue Apuesta por la Mexicana. Y si he llorado fue porque yo te vi, que platicabas con otra de amor.